那么有些，那么岁数。

Uh, the question of the <coughs> student is: uh, You mentioned that we have a special karmic connection to some sentient beings, and then we are the ones who have to free them. Okay, but how we establish that uh, connection? Because if we have had infinite lives, that means we have had karmic connection with all. Then what? It, what it makes that we have? kind of more intense in karmic connection with some that uh, their liberation depends of us and not everybody their liberation depends of us mm -hmm. eh, la pregunta es en relación a lo que decía de que tenemos conexiones kármicas con los seres y que por tanto eh, a la liberación de algunos de estos seres eh, de, de los seres con los que tenemos esa especial relación kármica depende de nosotros, que cómo funciona esto, porque si a fin de cuentas hemos tenido infinidad de vidas, significa que hemos tenido infinidad de conexiones, que tenemos conexiones con todos los seres. Entonces, ¿qué es lo que hace que eh, tenga una relación kármica especial con algunos, eh, con, con los seres aquellos cuya liberación depende de mí? no pueden ser liberados mm -hmm. por otros sino por mí. Yeah, uh, it's uh, it's possible and uh, like um, you know all of us has um, uh, special connection with um, uh, different gurus. You know just by that <coughs> you know already establishing a very special uh, karmic connection. Uh, unlikely how we establish karmic connection with the rest of the others. Pues es como exactamente igual que cada uno de nosotros pues tenemos una conexión kármica con diferentes maestros, ¿no? Pues de la misma forma que de, tenemos esa conexión kármica con algunos maestros y no con otros, pues igual sucede con otros seres. So why we, you know, regard, you know, our gurus, you know, is the liberator, uh, you know, up to full enlightenment for us, <coughs> and that we regard to our 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 personal gurus, and um, and this this is our um, a special karmic connection if it's the first time you are establishing special karmic connection first time or if it that is the maybe repetition of many time connection then it's also possible so similarly <coughs> you know all of us uh, has a different uh, role to play um uh, to to inspire to bring um, you know the inspiration or liberation to to many others Uh, especially uh, the, one of the topic that I'm going to say is you know generosity of Dharma. You know, it, it's one of um, <coughs> uh, we may not have karma to give that j Dharma, generosity of Dharma to everybody, even though we motivate for that, but then directly there are some people who receive that generosity and establish karma, special okay. karma connection. Esa, recibimos las enseñanzas de un maestro y establecemos ese contacto de Dharma y confiamos en ese maestro como nuestro guía a la iluminación. Eh, y puede que sea, pues a lo mejor ese primer contacto o puede ser. Eh, el contacto que surge que ya viene que como de, que, viene, que se repite que viene del pasado entonces así sucede con nuestros maestros que nosotros confiamos en algunos de ellos para ese llevarnos a la iluminación y, y, y sus enseñanzas son especialmente beneficiosas <coughs> Para nosotros, pues exactamente, y establecemos ese contacto, pero pues exactamente igual con los seres. Eh, de, uno de los tipos de generosidad de los que voy a hablar es la generosidad del Dharma. Entonces, eh, cuando uno, eh, en relación a la generosidad del Dharma, pues aunque tú a lo mejor eh, poseas el Dharma y lo quieras compartir... No puedes hacerlo, eh, no todos van a poder recibir eh, esa. esa no, podrías beneficiar a todos, pero sin embargo, solamente son unos cuantos los que vas a poder contactar o a las que vas a poder eh, practicar esa generosidad del Dharma y lo van a recibir. Y entonces, estableces esa conexión kármica especial con ellos. <coughs> Among your family members and friends, if you are the only one. That, uh, who had the opportunity to meet the Mayani teaching and who have the opportunity to practice entire stages of the path uh, and you know, the connection that you have among all those uh, beings they could be your first disciples. Eh, it si could happen that if in your family you are the eh, only person who knows the dharma, the dharma mahayana and the rest do not know it, then at pues a certain moment, if you have the opportunity to practice uh, uh, you know more dedicated than the rest of the other uh, people to, to whom you know and when you become the Buddha uh, you, you may be the uh, the dependent you know Buddha for everyone's uh, everyone's uh, enlightenment possible Y si uno eh, puede eh, pues eso, comprometerse dedicarse pues a la práctica y llegar a alcanzar ese estado de Buda, pues uno puede ser el Buda para liberar e iluminar uh, a todos esos seres. You no, know, I don't know my like my mother um you know, in this life she 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 showed the aspect of completely don't know anything. You know, she's like mentally very pure but don't know much even the word you know she have only one or two words to express uh, to her yeah so 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 i feel like you know her enlightenment is my responsibility you know mm -hmm. like like that kind of thing you know mm -hmm. and, por e yeah for example with my madre my madre de esta vida que bueno muestra ha mostrado el aspecto de de no saber nada, eh, conocer incluso solo poder expresar un par de palabras. entonces, eh, claro que, eh, por esa conexión, yo eh, asumo, eh, tomo, eh, asumo esa responsabilidad de que yo soy el responsable de que mi madre logre la iluminación. tomo And esa responsabilidad. maybe my enlightenment is, uh, you know, may dependent on her, her. she's maybe already enlightened, i don't know. Okay. But From the conventional perspective, I see even I want to teach her, she don't understand, and, and she don't have capability to to understand, you know. So, so, the only thing that I can, I can say, uh, you know, be happy and be who whatever you are. That's it. And <laughs> bueno, pues, quizás a lo mejor ella alcanza antes que yo la iluminación, pero desde luego muestra a nivel convencional muestra ese aspecto de no saber nada, y por más que yo le explique algo de dharma. Eh, no entiende nada y lo más que puedo hacer es bueno no te preocupes estás feliz y estás tranquila yeah so if I become Buddha earlier you know then uh, I would definitely you know uh, it's my responsibility and uh, the, the her karmic uh, connection that which she has with me uh, that that absolutely is my my responsibility y claro que si yo logro antes la iluminación entonces eh, por supuesto es mi responsabilidad por esa conexión Kármica, con ella es mi responsabilidad liberarla del sufrimiento. Yeah. So, so similarly, you know, um, there are so many others uh, who have special connection from the past lifetime, which we don't even know. so and, and, and past lifetime and past lifetime, you know, there, therefore there's numberless sentient beings. numberless doesn't mean that it cannot be counted. numberless meaning there's no number in our human calculation that can count. Y de la misma forma, pues claro que también hay eh, innumerables seres eh, de, de nuestras vidas pasadas con los que tenemos una relación kármica, una espacial relación kármica eh, y tenemos, por tanto, esa responsabilidad. Y de cuando decimos innumerables, no quiere decir que que sea un número que sea infinito que no que no sea contable eh, solo que nuestro eh, nuestra me, cálculo humano no es suficiente para eh, contabilizar ese número yeah. no hay alguna pregunta más esa era okay. la pregunta ok so then uh, <coughs> so we have not much time we have plenty to talk <laughs> so Anyway, so the generosity of dharma, so generosity of dharma, then um, uh, being the cause and condition to establish the seed of uh, liberation. Right? It's generosity of dharma. La generosidad del dharma mm habla -hmm. de establecer esas causas y condiciones para la liberación. Through giving Dharma teachings or through sharing Dharma teaching, through having discussion Dharma teachings, and able to bring uh, inspiration of liberation in their uh, in, in somebody's heart or genuinely you know have an expression of renunciation in their heart, then that is Dharma Dharma generosity. When uno da eh, Dharma, eh, comparte el Dharma, reflexiona, eh, discute sobre el Dharma. o sirve como para inspirar en el corazón a los seres de practicar el Dharma, o a través de la propia práctica de la renuncia, inspira a otro en el Dharma. Todo eso es generosidad del Dharma. Y la mejor yeah. eh, forma de generosidad del Dharma es siendo uno mismo un ejemplo de la práctica del dharma. So when people relate to you, you know, they get inspired liberation. You know, they inspired to practice for uh, for 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 enlightenment. Then, that's the best generosity, the the best. Yeah. Cuando quiera que la gente te conoce, se encuentra contigo, que por tu ejemplo puedas eh, ser fuente de inspiración para que el otro aspire a la liberación para que practique el dharma y eh, aspire a lograr la iluminación. communities. Y eso es algo que tenemos que empezar con los que nos rodean, con nuestra comunidad, con nuestra familia. Mm -hmm. Especially in today's world, just by saying that, you know, okay, that is very good. You should go and learn, practice. You know, it's not easy. You know, today's people who, who, who want to see some result, who want to see some, some kind of changes and some kind of wonderful, and they want to become like, like that, you know, uh, not like in the past, uh, very much based on the faith. Now people analyze. So if you practice Dharma, if you are handling your life according with Dharma and perfect, then people want to become like you, and you provided the to that particular person who inspired. No, no se trata simplemente <coughs> de, bueno, pues de que uno, vale, das instrucciones de Dharma y uno va y practica. sino que la gente lo que quiere eh, es ver resultados. Entonces, ver que realmente el Dharma funciona y ver esos resultados, ver esos cambios. Entonces, claro, si tú sirves de ejemplo eh, para inspirar, para, para no se trata de tener una fe eh, en el Dharma, entonces uno ponerse a practicar, sino que la gente cuando ve esos resultados, especialmente en la actualidad, eh, que la gente analiza. Eh, quiere ver esos resultados entonces el que uno pueda servir de inspiración eh, de que el dharma funciona mm. among husband and wife you know don't 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 point finger to the husband and or the wife don't finger uh, uh, <laughs> yeah husband don't point finger to the wife wife don't point finger to the husband saying that you should practice dharma you know you you should behave you should control your emotion you know you should be Happy, contented, kind, compassion, acceptance. No, you have to ping, point finger to yourself. You know, I should be in Dharma. I should be living in Dharma. You know, so that's then if you do that, you are offering Dharma generosity to your husband or your wife and your children, like that. But, for example, con nuestra pareja, con nuestro marido or nuestra mujer. Eh, no se trata de que bueno de que uno señale a la pareja al otro y dice tienes que practicar el dharma tienes que ser generoso tienes que ser compasivo no se trata de eso el dedo debe ir dirigido hacia uno mismo yo tengo que practicar el dharma tengo que ser generoso tengo que ser compasivo y cuando tú practicas el dharma y vas transformando tu mente entonces eres el ejemplo para tu esposo, para tu mujer, para tus hijos. So this, this practice we have to start immediately. You cannot, you, you cannot wait for tomorrow you have to start right immediately, You know, right y, now. Y esto es, esta práctica es algo que debemos de comenzar de inmediato. You no know, podemos esperar, yeah. no podemos ya posponer. Necesitamos empezar ya. The moment you know this teaching, that's it. You don't require any other preparation to practice this. You know? No se requiere muchas otras preparaciones. Tan pronto escuchas estas enseñanzas, ese es el momento de empezar yeah. a practicar esta generación. If you have a children, if you wish your children to you know, practice the Dharma, uh, the Dharma that you inspire so much, then. Si tú tienes hijos y deseas que tus hijos practiquen el dharma, practica tú el dharma, sé el ejemplo y practica de esa forma la generosidad del dharma, siendo tú el ejemplo de la práctica del dharma. In the dharma center, you know, if you feel that somebody is not practicing well, then you cannot finger point somebody. You know, you should fingerpoint yourself to be, be the visible example so that people are able to follow your first step. Y los centros de dharma igual, no podemos señalar a otros que no están practicando bien. Tenemos que eh, dirigir esa mirada hacia nosotros, señalarnos, practicar nosotros bien el dharma y servir así de ejemplo. You no, know, when you <coughs> we know that, you know, there are so many people uh, lost their direction in life. you know and on the street when we are walking up and down we see so many people you see they are you know they look good but then internally you can see they are lost but then it's so difficult for us to tell them okay you come to dharma center learn dharma dharma is very good it's difficult but then you have to send the energy the frequency of gentleness calmness peacefulness you know some genuine no need to be like this <laughs> Very tired. <laughs> no need to be a smile like that. But genuine smile from heart, the face you can see the glow and smile. You know, then people wonder. You know, you see, like why, why, why you are so happy. You know, and this is something that at the workplace, you know, people should be able to feel it, and they ask you, why, why, why you are so happy. Then you can tell them, teach them, give them entire lamrim. Hay mucha gente eh, en nuestro mundo, mucha gente perdida, mucha gente que ha perdido el rumbo, que a lo mejor eh, externamente puede parecer que todo está bien, pero que realmente mmm, están perdidos, ¿no? Entonces, y claro, y no, no podemos coger y decirles, ves, ves al centro del dharma que te van a ayudar mucho, etcétera pero si tú eh, desde tu corazón mantienes un corazón como abierto, una actitud amable, una sonrisa, esa, como esa calidez hacia, hacia esos seres, cuando ellos te vean, eh, esa actitud, cuando vean pues que irradias eh, serenidad, que irradias felicidad, que irradias bienestar, se preguntarán, bueno... ¿Por qué? ¿Por qué estás así? ¿Qué es lo que te hace sentirte bien? Eh, y, y en el trabajo con la gente con la que te encuentras igual. O sea, el poder eh, sentir esa eh, sentir e irradiar ese bienestar interior, esa felicidad, hará que la gente eh, sí. Si, les servirás como inspiración a los otros que se pregunten, bueno, ¿por qué esta persona siempre no se toma las cosas tan a pecho por qué se encuentra, por qué se siente bien, etcétera? Entonces, cuando ya te pregunten, les puedes enseñar todo el Anrim. you Dharma, become. You know? The more you practice dharma, the more stressful you become, the more impatient you become. In particularly, you know, say, I go for retreat, lock the door, count so much mantra, they're, they're all the system tight, then got lung, wind problem. Then when you come out, your hair standing up, your clothes are up and down, and people are scared of you. You know, People <laughs> will run away from you because you are so imbalanced, you see. the buddhist uh, way of practicing is uh, to be the example of you know the totality of peace happiness gentleness uh, from within then they outwardly inwardly all become harmonious uh, with 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 the dharma then people can feel it even you don't say people can feel the blessing you see Cuanto más eh, practiques el Dharma, eh, tanto más vas a permanecer apacible, sereno, feliz, satisfecho. Eh, y eso va a ayudar a, a los demás. Eh, pero si tu práctica del Dharma eh, te lleva a estar más estresado, más impaciente, tienes que entrar de retiro y siempre vas apurado, tengo que contar todos estos mantras, sales del retiro, claro que todo eso te va a producir mucha tensión eh, y esa tensión pues no te va a permanecer, estarás, estarás como desequilibrado, sales del retiro con los cabellos así y las ropas puestas de, ca de cualquier forma y además con el LUNG, esta enfermedad de, de los aires que cuando hay mucha tensión se tiene, entonces no. Eh, nuestra práctica del dharma nos ha de llevar a estar más serenos y a ser un ejemplo, pues eso, de, de felicidad, de serenidad, de paz. You know, it's a material, materialistic wall. You know, people very much influenced by the appearance. You know, we are not working for the appearance, but for the benefit. Of, because since we are already dedicated our life for the benefit of others, then our appearance also has to be <coughs> compatible y claro que en, en la actualidad y en este mundo se da mucha importancia a la imagen se da mucha importancia a la apariencia entonces es por eso por lo que es importante tener esa imagen esa apariencia eh, que irradia que irradia cierta paz cierta felicidad eh, por el beneficio de los seres tu imagen tiene que ser compatible para, para poder eso beneficiar a los seres mm, sí so, You know, uh, if you can effort. You know, if you have extra clothes, wear nicely. You know, put up nicely. You know, be beautiful, be be wonderful. You know? Y claro que sí, si, yeah, que, que es bueno poner ese esfuerzo. Si tienes buenas ropas, eh, pues arréglate bien. Eh, mm. Da una apariencia bonita. Eh, Tiene una apariencia agradable para los demás. No, not with the attachment, not with the sense of. competing with the world that i you know never satisfy no if you can afford if you have the facilities you know wear nicely put up nicely yourself be beautiful you know and you are a dharma practitioner who is absolutely perfectionist there so then if any newcomers they want to become a dharma practitioner you know they will have a some sense of uh, comfort mm -hmm. that you know it's like becoming dharma becoming a practitioner is is not a kind of like end of disaster. You no know, di to end to the you not know, uh to to going to end to the disaster. Mm -hmm. is is not like that, you know. Becoming practitioner of Dharma you become better and better. Mm -hmm. okay. eh, y claro que si uno puede eh permitírselo y tiene buenas ropas, eh, no por apego a la propia imagen eh de uno sino para poder beneficiar a los demás, uno se tiene que arreglar uno tiene que dar una apariencia bonita una apariencia agradable que permita que cuando venga gente se sientan como cómodos contigo por, por tu propia imagen por tu propia apariencia que no se tenga esa idea de que bueno practicar el dharma significa que, que tienes que ser como un desastre irte como a, a esos extremos and um, you know also work, work hard you know to earn money You know, like a, like a normal people. You know, as I mentioned earlier, it's about dharma, it's about mind. You should work hard. You should live comfortably. Then, if somebody want to practice dharma, you know, there's nothing to nothing to lose from from their worldly world. As otherwise, after you become a practitioner of dharma, you have no home to stay, you have no clothes to wear. You know, and, and you look so awful. Then who want to who want to practice? Y claro que también hay que, hay que trabajar duro, hay que ganarse el sustento, ganar dinero, por supuesto. Claro que tienes que tener recursos, tener un lugar donde vivir, ropa, enviar una ropa que ponerte, etc. Porque claro que si practicar el Dharma la gente lo asocia en, en, en ser, pues eso como no tener nada, tener una apariencia horrible y demás, ¿quién quiere eso? Nadie. Mm. The Milarepa style, you know, it works in the Himalayas in the long time, thousand years, uh, seven hundred over years ago. You know, it, it it doesn't work in the in the city life. El estilo Milarepa funcionaba en los Himalayas en yeah. el siglo XIV. Ese estilo ya no. funciona en el siglo 21 y en occidente y en la ciudad. <laughs> in the city you were like Milarepa is, I'm practicing dharma I'm practicing very high practice you go on the street everybody will throw stone on you it will sí, be jail. Sí, en la actualidad <laughs> en este siglo 21 eh, vas con el estilo Milarepa eh, a la calle la gente te va a tirar piedras. So, you, see, so, you know sometimes in dharma teaching we hardly talk about this area, mm -hmm. you know, it is important, you know, to have this y estas cosas no se habla a veces lo suficiente ¿no? en, en estos eh, contextos de dharma pero es importante estos aspectos tenerlos en cuenta. Even durante time even for the monks you know it has to uh, evolve on the basis of uh time and the and the location you know uh, with the principal practice of dharma pero entonces, el aspecto exterior, tienes que cambiar, tienes que evolucionar de acuerdo con el tiempo y el entorno. Incluso en el vinaya, eh, que regula a los monásticos, pues eh, va evolucionando de acuerdo también a los tiempos. Interiormente, uno tiene esas eh, mantiene puros, esos votos, y en cuanto a, a cómo ese muestra a los demás o la apariencia eso se va eh, adaptando a, a las circunstancias. So practicing Dharma, you cannot, you cannot, like, 100% has to be the, just a cultural way you know if that culture used to be like that yes. I, i follow me it's have to be that way not necessarily la práctica del dharma no tenemos que confundirla con las costumbres eh de la cultura porque en aquella cultura se eh, tuviera ciertos aspectos no significa que practicar el dharma tenga que ir asociado a esos aspectos culturales so to do that to have the courage to do that you need to know exactly what means by dharma what means by pra practicing dharma you see we've been talking For the past few sessions like that. Y para you know, poder saber hacerlo, uno tiene que eh, comprender y saber lo que quiere decir practicar el dharma, mm. que ya hemos venido hablando durante estas sesiones de lo que quiere decir la práctica del dharma. Mm. Mm. You see, so during Buddha's time, you know, you know, there are certain rules. They say monks cannot shower, you know, more than once a month. You know that's Buddha's, Buddha's kind of discipline to the monks, but then when the monks the whole uh, the monks community move to one another area another place another region, where the weather is very hot, and, and uh, yeah the environment you know is needed to take shower, then you say you know if you don't take shower you know at least three times a week you know it's again against the uh, the, 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 the rule the monastic rule, you see. So from this we can interpret. De hecho, como han ido evolucionando las reglas del Vinaya y en los monasterios es de acuerdo a los, a los momentos y a los tiempos. En su momento eh, se decía que un monje no podía tomar una ducha más de una vez al mes, pero claro que cuando esa comunidad monástica está en otro, se, se desplaza a otro lugar de un de un, eh, de un clima mucho más cálido y húmedo, entonces la regla cambia eh, por lo menos tres veces a la semana, entonces va evolucionando de acuerdo a las circunstancias o claro, you know, eh, maybe the weather is cooling and yet at the same time lack of water that's why if you shower more than one time in a month you you, you break the monastery rule <laughs> claro que esa regla original de a lo mejor una ducha al mes puede estar relacionada con vivir en un lugar con escasez de agua escasez de agua y a, oh, la, la, y además eh, en un clima a lo mejor frío entonces claro que en esas circunstancias tiene ese sentido sí so, sí So anyway, mm. Yeah, so if you happen to be in Himalaya, then wear like Milarepa and be be like Milarepa. You will be more inspiring. You know, there will be more follower to practice like you. But you are in 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 Valencia or Barcelona, then you be the Barcelona or, or it's a Valencia ordinary people. You know, go to beach if it's hot. You know, it's on the aircon if it's uh, too hot. And but every time, every single moment, you know, don't be separated from the transformation of your mind. Y claro que bueno, si uno está en el Himalaya, en las cuevas, allí, pues bueno, a lo mejor el estilo Milarepa puede tener sentido e inspirar a, a otros, pero si estás viviendo en Valencia, en Barcelona, eh, adopta eh, la convencionalidad de cómo vive la gente, eh, la apariencia que tiene, eh, si ve a la playa, si hace calor, ponte el aire acondicionado. Mm. In Himalaya, they will say, "Oh, yogic, new yogic." Uh, in Valencia, they will say, "One homeless or one crazy man walking on the street." If you are in the Himalaya with the style Milarepa, they will say, "Wow, a yogi." But if you adopt that style Milarepa here in Valencia, they will say, "Wow, a mendigo, a por Diosero." So you see, so so like that. So so now, um, yeah. then the generosity of protection from fear generosity of dharma generosity of material give start from especially those uh, close family member like all all parents or disabled you know if, if there's any disabled uh, family members or the or basically the the first object is the weak one you know then you just uh, you know sincerely without any expectation serve them help them directly total Entonces, claro que esta generosidad material, la práctica de la generosidad del Dharma, o la práctica de la generosidad de, de, de proteger del miedo, ha de empezar con los más cercanos, ha de empezar con nuestros padres eh, ya ancianos, o con la gente cercana o aquellos que son están más necesitados. Mm. So sometimes you know the the old old men, old women, you know when they are aging very old, sometimes you know they become like a very childish, you know they they become like very childish. So even you wish to take care of them, it's not easy, you know it is very difficult to take care of them. You see, so. Uh, Uh, so you need it require great um great strength of uh, dedication you see and uh, uh my late master gesh lamo kunjo uh one of my auntie who used to take care of my grandfather uh who lived very old age and later part he was bedridden and uh, and his uh, habit of uh eating food is irregular and basically the attendant or the pers the, the person who taking care of him you know almost like 24 hours of routine and there's only one <coughs> um uh, the person taking care of him and when 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 she's like kind of complain to lama konjo you know it's it's hard to take care of this um, you know my father the old man so gishla says that uh you know <coughs> uh you should regard you should condemn your heart because you are practicing dharma and this is he is the best object to develop your heart develop your bodhicitta develop your realization in the path and you should view you know from depth of your heart you should view your father as your guru your father as the buddha and your father is emanation of you know all the ten direction buddha bodhisattvas and all the gurus and feel the fortunate that you have this opportunity to serve him you know and and serve him wholeheartedly you know Uh, you know and this way you can purify the karma and you can accumulate the three kinds of merit you know how precious uh, this opportunity is you know so so because of this mental attitude you know <clears throat> um, she becomes so joyous mm -hmm. to dedicate her life to taking care of this uh, old man, and that's a perfect uh, Buddhist of deeds mm -hmm. and perfect practice. You know, so we, we we have to we have to have the courage to do that. And mm -hmm. and what geshe says is absolutely this is the way to purify karma, and this is the way to develop our uh, our our bodhicitta. You know, otherwise bodhicitta will remain in merely words. Mm -hmm. You see. Mm -hmm. <coughs> Eh, porque claro que cuando ya las personas o nuestros padres son ancianos, a veces son como, eh, como los niños, necesitan plenos cuidados eh, y tenemos que ser capaces de ofrecer esa atención, de cuidar así de nuestros ancianos padres. Eh, eh, como decía, eh, pone el ejemplo de una tía suya que eh, en su momento pues, estaba cuidando de, del abuelo de Gesela, es decir del papá de esta, de esta mujer y eh, pues ya de anciano tenía realmente pues era, requería atención las 24 horas comía cualquier hora hacía era mucho trabajo mucho esfuerzo realmente para que solo una persona cuidara a ese, a ese padre ya anciano y con tantas necesidades. Entonces, eh, pues su tía estaba como eh, quejándose porque dice, es que no puedo, es demasiado no eh, para mí y, y, y tenía un poco esa actitud. Entonces, su eh, maestro, el maestro de que se le habla, que esta mujer le fue a hablar, él le decía, dice, tienes que, tienes que darte cuenta de que... Eh, el servir a tu padre, el, el estar ayudándole, cuidándole ahora que, que, que necesita de ti, ese es el mejor objeto eh, para que tú puedas desarrollar tu mente de la bodichita. Esa es tu mejor, eh, pra, eh, es, es tu ocasión de practicar el Dharma. Y es lo que te va a servir a desarrollar la bodichita Tienes que tener esa actitud de contemplar a tu padre como siendo tu guru, como siendo todos los budas y bodhisattvas de las diez direcciones eh, y servirle con esa, con esa dedicación, con esa atención, como si estuvieras sirviendo a todos los budas y bodhisattvas de las diez direcciones. Entonces, cuando eh, esta, su tía escuchó estos consejos de de la Maconcho, eh, este, eh, se sintió muy afortunada, con mucha alegría de poder tener esa oportunidad de practicar el Dharma y de desarrollar esta mente de la bodichita gracias al cuidado a la atención eh, que prestaba a su anciano padre. Y esa y eso es definitivamente es aplicable para todos nosotros. Hemos de tener esa actitud a la hora y considerar de esa forma un privilegio, realmente y una gran oportunidad el cuidar de nuestros padres. So so then this uh, this lady uh, is uh, his daughter. Is a nun. so she was dedicating you know the whole day recitation of uh, sutras and uh, and do retreats you see so she complained that um, because of taking care of this uh, old father um, she lose all the opportunity of reciting sutra and doing retreats so mm -hmm. so geshla says that just put aside our reciting sutra just put aside our retreats the best practice that you can able to achieve serving de hecho <coughs> mi tía eh, la que cuidaba a, a su padre eh, era monja y entonces ella pasaba tanto tiempo pues haciendo antes de esa situación recitando sutras pasaba mucho tiempo en meditación en retiro y pues parte de lo que se quejaba era que claro, pues ahora como tenía que dedicar tanto tiempo a cuidar a su padre, pues no podía, o sea, había perdido las recitaciones, no podía dedicarse a contar a, a los mantras, no podía hacer retiro. Entonces se sentía como que estaba mm, perdiendo algo, no pudiendo practicar el Dharma por, por tener que cuidar a su padre. Y justamente el ama lo que le dijo Olvídate, deja aparte eh, el, el, el los retiros, el la recitación de sutras. Tu mejor práctica es cuidar a tu padre y considerarlo como tu guru Ofrecer que tu servicio eh, y rendir servicio al guru a través de rendir servicio a tu padre. Mm -hmm. And uh, because of the old age and also bedridden, you know, sometimes express uh, yes. anger, you know, mm -hmm. inconvenience. so she used to get disturbed before so geshla was saying that you know this is the best opportunity to to transform that into a a practice that's why he is your guru that's why he is the best the most effective you know in real life the most effective guru to to develop your heart y de hecho eh, todavía más eh, debido claro pues a todo ese cu atención ese cuidado que tenía que prestar hacia su anciano padre pues lo, le dolía la espalda tenía problemas físicos y la ama, que se llama concho le decía justamente por eso es justamente por eso indica y muestra que esa, ese servicio a tu padre es el mejor él está mostrándote que es tu gurú que te está ayudando a purificar, a limpiar, estás justamente te está ayudando eh, esa práctica de servicio al guru te está ayudando a limpiar todo ese karma que era el servicio a su padre. So just, just, um, you know, changing the 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 attitude. Is one attitude is about dharma, another attitude is about about you and you and you. Just changing that. you know, she totally changed entire her system. Mm -hmm, mm -hmm. She become so happy. She's like, there's a lot of effort, but the effort become joyous effort. Earlier time, the effort is force. Mm -hmm. So when we practice Dharma, we need joyous effort. Okay, since we don't have much time, so I will combine here. We need to have a joyous effort. You know, we need to have a sense of uh, make our mind serviceable, you see. concentration among the six perfection concentration why we need to engage in practice of concentration is concentration is about making our mind serviceable to the virtue you see so then why we need to practice wisdom wisdom is is a, is a bringing about the selflessness bringing about the, uh, the 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 uh, decreasement of the ego the graspings and that's about the the the, the wisdom you know, even if we are able to realize emptiness directly or not, that is the later part. but initially, we need to, you know, suppress or reduce the strength of the self-challenging mind, the self-grasping mind, and that bring the effect um, uh, about the development of the wisdom, you see. then, patient involved through the understanding of the benefit of the dharma, benefit of concerning serving other sentient beings, you see. so, just, Serving one uh, needy one family member, you can practice perfectly the six perfection. You see, you get the point. Sí. <laughs> yeah. Okay, de, eh, algo que también decía es que justamente debido pues eso, a, los, eh, al al, a los dolores de espalda, al malestar que sentía por este servicio pues con con frecuencia eh, se enfadaba, tenía una actitud como es como de enfado. Y, y, y claro, al comprender, porque en realidad se trata de un cambio de actitud. Un, eh, si estás yo, yo, yo y, claro, y, y tus intereses, eh, pues vas a sentir de una forma. Cuando cambias esa actitud y realmente eh, ofreces eh, y ayuda al otro, entonces ya ha cambiado. Entonces, gracias a todos estos consejos que Lama Konchok le dio y que empezó a poner en práctica se transformó todo completamente. Antes hacía el mismo trabajo, el mismo esfuerzo y siempre y se sentía mal y se sentía con enfado a partir de comprender cómo ese eh, ese servicio que estaba prestando a su padre era una práctica del dharma es, y, y tener esa actitud de considerarlo como el gurú y como la mejor oportunidad para desarrollar la boichita, empezó a cambiar su actitud y entonces se sentía increíblemente feliz. Estamos hablando de, de ese mismo esfuerzo, pero de una forma te sientes infeliz y enfadado. Y de la otra, eh, te daba toda la energía para practicar. Con ese esfuerzo gozoso. Y bueno, y como queda poco tiempo, eh, combina todo en, 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 este, en este ejemplo, las seis paramitas: el esfuerzo gozoso, que el esfuerzo gozoso eh, para practicar el Dharma y para que nuestra mente se vuelva. Eh, 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 como, eh, como que se suavice o que nuestra mente se vuelva flexible, flexible en qué en la virtud, o sea que, que no haya eh, resistencias para practicar esa virtud y para ello necesitamos ese, ese para cultivar la concentración para que nuestra mente esté como eh, permeable, abierta a, la, a, la, a, a poder mantenerse en ese estado virtuoso y para ello necesitamos también desarrollar esa sabiduría la sabiduría que en una primera instancia es eh, debilitar el ego, debilitar esa actitud de, egocéntrica. Por supuesto que según se profundiza en la sabiduría, eh, llegaremos a desarrollar esa sabiduría que comprende la ausencia de identidad, pero en una primera instancia se trata de debilitar el ego. Y en todo este proceso necesitamos de la paciencia, la paramita de la paciencia de, para, para llevar a cabo todo este trabajo de beneficiar el Dharma y de, para poder llevar a cabo todo este trabajo eh, y poder eh, practicar, eh, llevaremos a, cultivaremos esta paciencia siendo conscientes de los beneficios de practicar el Dharma, de servir a los seres, empezando con eh, ese miembro de nuestra familia, ese familiar necesitado, es decir, que podemos cultivar estas seis paramitas con eh, ese familiar, ese padre, esa madre, ese ser cercano a nosotros. Mm -hmm. so, you sí. So this is the attitude we need if you need to take care of your partner or if you need to take care of your children, if you need to take care of your uh, anybody, the elderly or whoever. and this is the attitude that we need to set in our heart then. this is the best uh, opportunity, best environment to uh, perfect the six practice of six perfection. and that's the attitude that we need to have when we have to take care of our partner, take care of our children, take care of our parents, to have that attitude and know that that is our best. práctica de dharma, nuestra mejor ocasión para practicar las seis perfecciones tiene que empezar con ellos. so if podemos able to do that, then okay, we expand to further more um, uh, beings. you know, so gradually, you know, to expand a similar attitude to the strangers, to the enemies, you know, so you see, so eventually to all, all human beings, all humanity, then all sentient then all this become possible.

otros seres hacia los que no conocemos hacia aquellos con los que tenemos problemas nuestros enemigos hasta poder llegar a incluir a todos pero si no somos capaces de practicar así con los más cercanos eh, nuestro deseo de beneficiar a los demás serán palabras vacías medias palabras Without practicing six perfection, practice of six perfection is so difficult. But if, we, if, if the partners practice and live a life with the practice of six perfection, then it can be a lasting relationship, can be an absolutely loving, you know, a the, 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 the perfect relationship. Mm -hmm. uh, yeah. Para que una relación eh, perdure. con nuestra pareja, con nuestro marido, nuestra esposa, eh, para que haya una buena relación duradera y perfecta necesitamos practicar las seis perfecciones. Sin cultivar las seis perfecciones en ese ámbito de la relación de, de pareja, es muy difícil que esa relación eh, perdure eh, en armonía. You see, be generous to your to your partner, be generous with the kind words, be generous with the respect, be generous with the seeing the qualities, you know, and <coughs> both be ethical, moral discipline, you know, is so important, you know, we cannot just follow our crazy mind, you know, we have to be subdued, <coughs> we have to be controlled, our mind have to be controlled from the harm of uh, desire, negative emotions, you know, then... Need to put a lot of effort, joyous effort. You know, this this relationship must go for a long time until to the last breath. So therefore, you know, they need to put effort, but the effort has to be joyous effort, not like stressful effort. Joyous effort. You know, see, then require a lot of patience. You know, for for each other, and when the patience there, then is it accidentally any mistake, you have the courage to forgive. You know, forgive, forget. and uh, resume uh, the they they love then always have to be mindful concentration have to be mindful of your body speech and mind to the partner you have to be very mindful maybe you the husband you know with a, with a with a totally pure mind talking to one other woman but your wife don't know your wife cannot see your mind uh the you know wife may have a delusion thinking that you are attracted to other women then get jealous then things get worse you see so you need to have a some some sense of mindfulness when you talk when you when you behave you know and you need to have a, a dedicated concentration towards your wife or to your husband you see then in order to do that you need to do with a sense of uh, fruitfulness joyfulness in order to do that you need to have a sense of selflessness you know, total, you know, concern of others' happiness, others' ways. so you see, this is also dharma. this is also dharma. if you cannot do that, then the rest of the other, all mother sentient being, you know, all, uh, all become like, like kind of, like just a, just a mainly word. so if you're able to do that, then the rest may be possible. Mm -hmm. estas seis perfecciones eh, debemos ser eh, que si queremos que esa relación eh, con nuestra pareja sea estable es indispensable que estén presentes en esa relación practicar la generosidad eh, con la pareja, la generosidad eh, con, con palabras amables, la generosidad de mostrar respeto, la generosidad de prestar atención, tiempo a, a la pareja. Debe estar también presente la moralidad, la ética, ser capaces de controlar eh, el deseo, controlar nuestra mente porque eh, si no eh, controlamos el deseo, pues entonces vamos a tener muchos problemas. Y además hacer todo esto, eh, para, cultivarlo con esfuerzo y no un esfuerzo obliga que, que te produzca estrés, que te produzca eh, eh, que te haga estar más tenso, sino un esfuerzo gozoso de tener esa actitud, de cultivar esa relación y estas, eh, estas perfecciones para que esa relación perdure por mucho tiempo. Y por supuesto, claro que se requiere de la paciencia en, en la pareja, en el matrimonio, para ser capaz de eh, perdonar para eh, cuando vengan las, los incidentes para ser capaz de olvidar si hay que olvidar eh, algo y para ser capaz de restaurar eh, esa relación armoniosa ese amor entre la pareja y por supuesto no, en esa relación nos hace falta también el desarrollo de la concentración y de la atención consciente el mantener una atención eh, vigilante eh, en nuestras a cómo nos comportamos con nuestro cuerpo, con nuestra palabra, con nuestra mente, para no herir a la otra persona. En un momento dado, pues a lo mejor el marido pues está hablando con otra mujer y, y, y no somos a lo mejor conscientes de que bueno eso puede estar si eh, si la, si, la si, tu, si tu esposa pues no sabe lo que está en, en tu me, en, en la mente qué es lo que te ha llevado pues a prestar atención a esa otra persona, pues puedes montarte toda una película y empezar los celos, los conflictos y demás. Entonces tenemos que tener cuidado para que con nuestras palabras, cuerpo o mente, no hacer, tener ser meticulosos en nuestra conducta y no hacer nada que pueda ocasionar conflicto a la otra persona. Y por supuesto, todo esto requiere de, de, de poder desarrollar ese, de estar esa, esa actitud. Centrada esa actitud consciente, centrar, eh, ser capaz de, de, de prestar tu atención al otro. Necesitamos de esa concentración que eh, permite tener en cuenta a la, a la pareja. Y todo esto, por supuesto, lo tenemos que hacer con esa actitud eh, gozosa y esto viene de eh, desarrollar esa sabiduría eh, de... Eh, de no de, de no estar centrado en uno mismo de de esa, la sabiduría de eh, en la que el ego no está tan presente sino que tu principal eh, atención es tu el concentrarte en la felicidad del otro y todo esto es practicar el dharma <coughs> so Buddha Dharma we uh, is uh, we have to make sure it become way of life and Buddha Dharma is a way of life you say Buddha Dharma have to bring a discipline of life las so seis perfecciones tenemos que tomar como una guía de la vida. Una vida feliz, una vida you know, buena, una vida virtuosa, una life, vida dharma. Así que es una guía perfecta. Y claro que el Dharma de Buda es una forma de vida, una forma de disciplinar tu vida y practicar estas seis perfecciones. Es, eh, son como las, mm, las líneas directrices para tener una vida en armonía, virtuosa y feliz. yeah mm. <clears throat> so when we talk about developing bodhicitta developing you know actualizing enlightenment then this guideline of six perfection practice of six perfection as i mentioned earlier very crucial at the beginning and to to develop from a very minor you know the initial bodhicitta to the maximum state of bodhicitta is it ha it happens through the engagement of the practice of six perfection once we obtain buddhahood then El buddha have no tiene otro trabajo que en el practicismo de la Six Perfection, you know, transmitiendo the, el the ego de la Six Perfection a la sentencia. Other than that, el buddha have no tiene mm -hmm. trabajo, no tiene trabajo, no tiene por qué ser buddha. <laughs> y como he mencionado desde el comienzo, tanto para generar eh, la bodhicitta como para, desarro o sea, para desarrollar esta mente de la bodhicitta hasta el logro de la iluminación. El cultivar las seis eh, perfecciones es crucial, es crucial desde el comienzo, es crucial para que esa bodichita eh, progrese hasta el logro de la iluminación y esas seis perfecciones eh, siguen siendo válidas e importantes cuando uno logra la iluminación porque el trabajo de los budas es beneficiar a los seres no tienen ninguna otra función y es a través de estas seis perfecciones como benefician a los seres yeah so therefore may you know conclude this session with a um, with a sincere you know with a sincere expression from Deva your heart that uh, you know may I able to dedicate <coughs> may I able to dedicate my <coughs> uh, dedicate uh, You know, uh, the whatever lifespan that we may have, you know, uh, in your very best, in, in in the guideline of the six perfections, and uh, you know, in relation to any being, from family member to the sentient beings, may I be able to do so, and whatever effort, whatever merit, uh, whatever good, uh, positive energy created through this course, be the cause for that. Y para concluir, eh, que desde lo profundo de nuestro corazón, generemos ese deseo de poder dedicar completamente nuestra vida de la mejor forma posible para beneficiar a los seres a través de estas, de cultivar estas seis perfecciones, que pueda dedicarme plenamente de esta forma y, y que cualquier energía virtuosa que durante este fin de semana hemos podido generar, generar pueda ser la causa para poder lograr esto. mm. <clears throat> then may this may this uh, merit and uh, dedication be the complete cause you know all the inspirational beings you know who inspire us to continue to you know live a life of uh, to live a life of dharma like the his holiness dalai lama and kapchen lama sobrenbuche and geshe lamsang and there's so many all other your gurus all other your inspirational figures May all those holy beings uh, have, a, uh, you know, live long, long life, a perfect health, and and never, you know, to be separated, uh, uh, receiving the inspiration and teaching from them. You know, y también them. que por esta energía virtuosa pueda esto servir como causa para que todos estos seres eh, que son un ejemplo, que son fuente de nuestra inspira para nuestra inspiración, pa de, como ejemplo de práctica de dharma, como son Su Santidad, el Dalai Lama, la mazopa Rinpoche que se lanzan, que puedan tener una vida muy larga y muy saludable. Mm -hmm. Then, um, you know, such a, uh, wonderful mandala, uh, the center, you know, Nagarjuna, Valencia here. You know, may, may this mandala continue to serve the platform for so many other you know, uh, people that who, 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 who most urgently need the seed of liberation. You know, may this be the, the complete cause for that. You know. Y que este precioso mandala de este centro, Nagarjuna, que pueda seguir eh, teniendo todas las condiciones favorables para que los seres puedan encontrar aquí la semilla para la liberación mm. may, que puede ser la causa mm, para eso. You know, may this platform, you know, be able to fulfill the vision of the gurus like Lama Yeshe, Lama Soeparimbaché, and uh, and the Geshe Lamsang, uh, who've been you know resident teacher for so long time, and all the past um, the teachers and all the present teachers. Whatever vision that they have, the vision is to bring benefit to the sentient being, of their liberation. So may encounter all the conducive condition to fulfil those wishes. May our merit be cause for that. Y que por estos pueda este mandala, esta plataforma, este centro, servir eh, como base para poder Los deseos de nuestros maestros, Santialdrai Lama, Lamazo que se lanzan el maestro residente durante tantos y tantos años aquí en este centro, así como todos los maestros del pasado, para que sus deseos eh, se, se, se culminen, se satisfagan, porque sus principal, sus deseos principales, beneficiar a los seres, que estos méritos puedan ser la causa de eso. <coughs> And may all this merit be complete cause, for you know, uh, past and present uh, and 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 future, you know, all the past, present, future uh, directors uh, who who represent, you know, who is a representation of uh, our guru like Lama Isha, Lama uh here in the center, and all the committee's members and all the volunteers, and all the students, you know. <coughs> Uh, always have a harmonious virtuous environment and able to gather all the conducive conditions uh, to practice together to able to bring the maximum benefit uh, of enlightenment. Y también que por estos méritos, eh, puedan servir de causa para que todos los directores que, de este centro, los del pasado, el de la actualidad, los del futuro, eh, así como todas las personas eh, de, que ayudan, comprometidas con el funcionamiento y el desarrollo de este centro, así como todos los estudiantes eh, que pueda, se puedan, que no te, reciban ningún daño y que puedan tener siempre como las condiciones eh, favorables. Mm -hmm. And uh, may this uh, vast merit be the complete cause, each and every one of us, you know, be the complete, um, complete representative of Guru Shakyamuni Buddha, complete representative of our gurus, our teachers of Dharma, and may we be able to shine their blessing uh, to all the others, uh, including, you know, um, non-humans. Y a quien sea que venga en contacto con mi espíritu, mi espíritu y mi mente, que yo sea el canal completo para traer la bendición de estos grandes seres iluminados. Antes de eso, también estos directores que son como el representante de la Mayese, de la Mazaparrín y de todos los maestros, y también que eh, por estos méritos... Que todos y cada uno de nosotros seamos el representante de Buda Sakyamuni, seamos el representante del Guru, del Dharma y que podamos, eh, este, que podamos irradiar ese dharma, esas bendiciones del Buda, podamos irradiarlas hacia todos los seres, que nosotros podamos ser como, canalizar esa corriente de bendiciones a los seres eh, para la felicidad de ellos. N y no solo seres humanos, también no humanos. So, you know, in short, you know, again, express from devil your heart. You know, you, no, not just a word, you know, you really mean it. You know, from deep your heart, you you really mean it. That um, my existent, my existent, you know, the my existent in relation to other sentient being. Uh, whoever see me, whoever uh, hear me, hear my name. Whoever uh, even see picture of me. Whoever misunderstand me. Whoever scold me. Whoever praise me. Whoever touch me. Whoever push me. Whatever. So whatever. um positive or negative you know as long as a sentient being any other sentient being come in contact with your body speech and mind may i be may my body speech and mind or may that incident be complete cause for bring the transformation of their mind into dharma and may that be the complete seat of liberation and may they able to actualize full enlightenment and freedom from entire suffering y también desde generar ese profundo deseo desde el corazón de que nuestra mera existencia por el mero hecho de que otros nos vean eh, nos oigan, vean nuestra foto eh, o, o tengan, eh, incluso aunque tengamos enroces eh, o algún problema con ellos, ya sea me alaben, me critiquen, me golpeen, me beneficie ya sea que suceda algo positivo o negativo en relación con los demás que por el mero hecho de ese encuentro eso pueda servir de causa para que esos seres transformen eh, sus mentes e, y, te, y reciban esa semilla para el logro de la liberación para el logro de la iluminación en mm -hmm. this last you know the dedication if you can able to remind yourself you know every day y esta you know. última meditación, eh, dedicación de que cualquier ser que me vea, me oiga, me toque, etcétera, eh, pueda, pueda mi mera existencia ser la causa para la liberación del sufrimiento de estos seres, si eres capaz de, de establecer esa eh, desde primera hora de la mañana ese recordatorio sería muy beneficioso. Yeah, so thank you very much. Muchas gracias. Yeah, and, um, uh, here, Uh, director and uh, and venerable Annie paloma and, um, and of course Keshala and um, the team been very very kind giving me opportunity to 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 <coughs> to make my these few days so meaningful you know to being among you to you know is i feel so 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 meaningful so and it is also because of your kindness. You know, if you are not here, I won't be here. So I, I would like to prostrate and from the bottom of my heart, I thank every one of you. Y yeah, también thank quiere so agradecer pues al director, al traductor, a, Excel, a todo el equipo. Eh, que ha hecho posible que yo eh, comparta con vosotros el dharma y a vosotros mismos os quiere agradecer porque si no fuera por estas circunstancias yo no hubiera tenido esta oportunidad de eh, ofreceros el dharma entonces os lo quiero agradecer de todo corazón el que se me haya dado esta oportunidad. Yeah. I eh, just like to think over here. Oh, oh. <laughs> A Gisella, yeah, on, on behalf of all the students, en de todos los <coughs> everybody here and everybody watching now on live stream, and those who are going to listen to the teachings afterwards, y los que por internet, thank you from the depths of our heart for sharing these the precious corazón. teachings. Muchísimas gracias por todas estas preciosas enseñanzas, and, and I hope we can at least put some of all of that into practice. And I hope we can at least put some of all of that into practice. And I'd like to dedicate for the long life, y quiero dedicar para su larga sin vida sopa, de Geshe Tenshin Sopa and for in all of his y projects. para el éxito de todos sus proyectos de Dharma. Y Thank vamos you. al mandala, página 100. Mm. Osashibokicho <coughs> Kepa nyampa mepa yangone gondu pewarai shokari ravi Korwe shingamante pendante wamalu jumwene Kerezi waten zinja zoi shabesi debadu

<laughs> so I have some um, blessing strings that which um, I've requested uh, blessing from His Holiness the Lama. and uh, and also also there's one one uh, nun there who have done so many retreats. Uh, so um, yeah, when I requested the the blessing from that particular nun that who have a complete uh 2000 over sets of nyungnes and uh, nine or nine over years of very strict vajrayogini retreats who have completed all the mondro retreats and uh, who is like an example of completely absolutely subdued by a dharma who really like living example of dharma so i've requested her to Um, you know, bless. So she have kept for some time and bless the mm -hmm. string. And uh, I've requested her, in particularly, dedicated for the the women's, <laughs> who you know, who want to practice dharma may able to have the courage, may able to have the dedication like what she has. So, so I would like to offer. And and have que se la quiere ahora ofrecernos yeah. unos dones de bendición que han sido bendecidos por Suatela y Lama, por muchos grandes maestros. Eh, también han sido bendecidos por una monja eh, muy especial que ha hecho muchísimos retiros, ha hecho dos mil y pico ñuñes, ha hecho nueve años de retiro intenso, creo que ha hecho el y que bueno que es eh, un ejemplo vivo de lo que es practicar el dharma. Entonces le pedí que por favor eh, bendijera también estos cordones y que eh, dedicara especialmente para las mujeres, para que tuvieran ese coraje, esa determinación de poder llevar a cabo pues es una práctica muy pura del Dharma. Okay? Anichodron. Is your name is Anichodron. Yeah. Is your auntie, right? Yeah, yeah. She's now right now she is in Copan. Y bueno, eh, eh está es Anichodron está en Kopan y bueno, que yeah, él no she, ha dicho pero es su tía. She came down she she came down uh, in 2000 year 2006 when Punzurumchi was recognized. Right. So I requested her to be the nanny for Punzurumchi. So since then um I request her to live in Kishlamukunjo's house. To, to daily take the Vajrayogini self-initiation and uh, daily, uh, you know, do all the, the, the Kishala's commitment that Kishala has been doing yeah. every day to just to um, remain the the life energy of Lama Koncho even after he passed away. So she's been doing that. And yeah. Eh, y vino la reencarnación, le pedí que viniera a Copán, eh, llegó en el 2006, entonces le dije que viviera en, en, en la casa de la Maconcho y que hiciera, eh, que, eh, que cada día llevara eh, hiciera la continuidad de las prácticas que la Maconcho hacía, cada día la autoiniciación de Barra Yoghini y las diferentes prácticas de, que la salía solía hacer para mantener como esa energía de la Maconcho y desde entonces lo ha estado haciendo. so she is the uh, one that who occupy uh, Gishlam gichlamgojo's third cave after Gishlam gichlamgojo came to kopan in year 1984 so until 2006 she occupied the cave and you know uh, all the gondos and you know everything by herself alone without any living facilities without like uh, concern of foods and sometimes she have foods sometimes she don't have for many days but she's she able to leave 100% dedication is amazing. Yeah. Te, de hecho, te, no solamente había hecho esos 2000 y pico ñuñes y y el, los 9 años de retiro de Barrallo que había hecho también todos los preliminares y ya fue la que cuando ese la fue en el 84 a um, a copán. ella fue la que ocupó la cueva donde meditaba eh, la maconcho y estuvo ahí hasta el 2006. Eh, 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 y, 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 un, y sin tener todas las comodidades, las facilidades físicas, a veces tenía para comer, otras veces no tenía para comer. Eh, pero se dedicaba plenamente a hacer todas estas prácticas. es eh, realmente algo increíble, algo maravilloso, eh, su determinación. She is one of the, uh, the first When Lama Kunjo uh, came out uh, among the village uh, after I think 20 over years of retreat, then um, when the villager requested uh, him to give teaching and he said that he will only grant the teaching and lead them into practice, if he's nun or monk, then have to dedicate entire life in practice. If he's a lay person, minimum eight years have to remain uh, uh, around his cave to practice, then I will grant the teaching and I will lead the give the initiation and I will lead through the retreat. So she's so there's our eight disciples who are able to commit that, and she's one of them. Wow, karamba. Entonces, eh, tra, ella fue una de las primeras discípulas de Gesela Concho que tras salir de, de la cueva, tras 20 años de retiro, cuando la gente de la zona le pedía que diera enseñanzas, él dijo que okay, las daré siempre que, si es monje o monja… Pueda dedicarse eh, plenamente de por vida a estas prácticas, de esas enseñanzas y sus retiros que él iba a dar, y, y si es laico, que por lo menos se dedique ocho años de su vida a esto. Y bajo esas condiciones, entonces daba esas, esas enseñanzas, esas iniciaciones. Entonces, de, de entre todos ellos, hubo como ocho completamente dedicados a, a, en, a, de por vida a estas prácticas, y ella era una de ellas. So after completing the, um, the preliminary retreats uh, which recommend from the Gelug tradition then she went to complete the preliminary retreat which um, recommend from the Kaju tradition so Realmente ella ha dedicado toda su vida a la práctica tras completar todos los preliminares de acuerdo a la tradición eh, Gelupa eh, comenzó también todos los preliminares de acuerdo a la tradición Karyu. And uh, when you when you see her, she's like absolutely hidden. You know, she is mm -hmm. like a, there's not even a one little kind of like a sign of like showing that she is a practitioner. You know, it's. When you see this, someone. So if you happen to go to Punyamujja's house in Gopan, mm -hmm. Uh, first person you will see, see her, but she will be so happy to be a. a, a Preparing tea, become the servant, but she will never show that she is somebody who is practitioner. And, es decir, ella nunca eh, muestra ni el más mínimo signo de ese, esa práctica interior. De hecho, tú vas, si tú vas a Copán y vas a la, a la casa del Lama Concho, vas a ver, pues, a una monja muy muy contenta de que haya ido a verla y lo primero que va a hacer es prepararte un té. No hay el más mínimo. rasgo de que muestre todo eso que ha hecho and uh, uh, quite a few number of people try to get some uh, knowledge from her i mean some practice practical practices so um, uh, i think not many people succeed but i think venerable rubina venerable rubina she is very pushy you know pushy you know? So, <laughs> so, because we were working on one uh, biography of Geshe -Lama Kuncho, yeah. that was a long time ago. Yes. So with, for that reason, you know, she able to dig out uh, <laughs> something from her. And when Rina says that, amazing, mm -hmm. unbelievable, mm -hmm. you know. Y mucha gente ha intentado sacarle algo a la monja, a sacar algo de su conocimiento, que fue, eh, y muy pocos realmente lo han conseguido. Pero una de las que sí que lo ha conseguido ha sido Venerable Robina, que como es muy insistente, ha insistido, ha forzado y demás y con la excusa de que estaban preparando un libro sobre la biografía de qué se concho entonces ok gracias a eso logró como eh, cavar algo de ese conocimiento de, de, de la monja pudo conseguir algo y Robina decía no mm. hay palabras mm. increíble indescriptible so because we, 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 we sometimes tell concho and say, oh you have completed you know such a you know like 2,000 two, two, two over sets of nyungne is amazing amazing so kishala said no no don't amaze with me you know amaze with uh, any children you know any children she have completed more than that and she never even people don't even know mm -hmm. and uh, and you can see from her her life her living that she she gained the effect of the dharma And amazing, you know? De hecho, con Gesellama Concho, que también había hecho muchísimos ñuñes, 2000 o, o lo que fuera, y, y pues la gente le decía o le decíamos, wow, qué increíble que haya podido hacer 2000 ñuñes. Decían, no, no, no es nada increíble, no, no soy yo el objeto de admiración, la que es admirable es Anichodron, ella ha hecho muchos más ñuñes que yo, y sin embargo, pues eso como que mantiene esa actitud de totalmente humildad, sencillez que no, no puedes externamente realmente saber lo que hay eh, por detrás. Dice si quieres conocer a alguien libre del miedo, ansiedad yeah. y de fear, anxiety and and, uh, and anger. y enfado. You said uh, whatever way you want to trigger her, you he say you cannot make her angry. <laughs> so, you know, I, I requested uh, you know to grant some teaching you mean me teach? Oh. Yo le he like, pedido like, enseñanzas you know, ya dice, pero tú me estás pidiendo mis enseñanzas. So no, I, no, no. I requested some oral transmissions, you know, some very precious order transmissions, not only from Gelo, but in the Kajú traditions. But then she, she until today, she just, she just, don't accept. También le pido transmisiones orales eh, dentro de, de lo que es la tradición karyu pero hasta la fecha no he tenido éxito. So I regard her as my guru But tal. she don't, but outwardly. You know, I cannot act like that because she then she she just cannot show her face por, por so so it's a very strange thing, but it's unbelievable, you know there, there are some people so I, I I have so much faith, so I request her to bless, mm -hmm, mm -hmm. and I said, please dedicate especially for the women, <laughs> so it's so easy <easier. laughs> pero no puedo. mostrar ese respeto físicamente hacia ella, porque si no ella como que se esconde completamente, entonces es algo un poco como extraño, pero bueno, por lo menos sí que conseguí, le pedí que, que, me, que bendijera estos cordones de bendición, especialmente para las mujeres, y bueno, pues aquí es so está. You know, never, never, uh, never break even a one day nunca, the long self-initiation of uh, uh, of vajrayogini. So sí, sí, uh, no age of 16. nunca, 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 no ha interrumpido ningún día de hacer la Self initiation or the long sadhana? No, self, self initiation. La auto initiation larga de Barrayogini. And you know the kapala, yes. the kapala that she used, uh, her mother passed away a long, 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 long time ago. I, 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 I never even saw her, my grand, grand, grandmother. Long, long passed away. So after passing away, the mother uh, says that, give my body charity to the vulture. Uh -huh. So after that, the skull cup was um, was remain there, and she um, you know she, um, she 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 take then she used that as a as a skull cup for the nectar in order to. y luego también la capala que ella utiliza para el ofrecimiento interno de hecho es eh, la capala de de, 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 lo que, de su madre dice, o sea la abuela de, de gesela que él dice que nunca la llegó a conocer que eh, la madre de, de su tía no o sea la abuela de gesela cuando murió, pues ella decidió que su cuerpo se lo dieran a los buitres. Entonces eh, para que lo aprovecharan y entonces eh, rescató la, el cráneo, la capala y lo utiliza como recipiente para su ofrecimiento interno, como un recordatorio para mantener como esa continuidad, esa conexión con la madre para eh, para poder mmm, como beneficiarla virtuosamente. So Uh, before I came to Europe this time, so I went back to see her and see uh, yeah, see the family. And uh, she told me, because she's quite getting old, she mm -hmm. says that if if she's no more living, then she asked me to mm -hmm. use the uh, kapala and time to time take self-initiation of Vajrayogini. And next time, please pass to Punzo Rinpoche <laughs> to <laughs> do the same. So it's like, Amazing, ¿no? Y de hecho, yeah. eh, ahora antes de venir aquí a Europa, pude ir a visitarle a visitarla y me dijo que, bueno, que en caso de que ella falleciera, que esa capala que la, se la daba a él y que, por favor, de vez en cuando hiciera la autoiniciación de eh, Barra Yoghini, y que posteriormente esa capala eh, se la dieran a Lama Punzok, la reencarnación de Lama concho Increíble. So, anyway. <laughs> just, 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 just came out, so I share with you. So, Como ha salido esto, come. quería compartir please, todo esto con vosotros. Pasar, por favor, rápido a por los cordones. Wow, Qué pasada, ¿no? Una